El Ministerio de Salud continúa desarrollando la jornada de vacunación contra el COVID-19 con el inoculante de AstraZeneca a personas con edades de 45 años en adelante. La vocera del gobierno dijo que para este sábado estarán aplicando en varios puntos de los departamentos de Managua y Matagalpa, y el día lunes en Managua y en Jinotega. La vacunación protectora que continúa el sábado 14 en Managua, en el Berta a las 8, en el Policlínico Iraní, aquí en Managua a las 9, esto es mañana, en Matagalpa, en el Policlínico Trinidad Guevara a las 8, y en Matagalpa también el Silais a las 9. Primera dosis para mayores de 45 años. Siempre conscientes del cuido, de la prioridad que es la salud para todos en estos tiempos de grandes retos a la salud en todo el mundo. Tenemos también el lunes 16 en el Berta Calderón a las 8, en el Policlínico Iraní a las 8, aquí en Managua son siempre primeras dosis, en Jinotega, en FedSalud a las 8, en el Centro de Salud Guillermo Matute a las 8, en Jinotega, Casa para Personas con Necesidades Especiales a las 8, Jinotega, Instituto de Medicina Natural a las 8, San Rafael del Norte, en el Hospital Fray Odorico de Andrea a las 8, en la Concordia, en el Centro de Salud Flor de María Echavarría a las 8, en San Sebastián de Yalí a las 8, Centro de Salud Nelson Rodríguez, todo esto es el lunes, pendientes compañeros, en Santa María de Pantasma, el Centro de Salud Adelina Ortega a las 8, en San José de Bocay a las 8, Hospital Primario Niños Mártires de Ayapal. En Huihuilí, Hospital Primario Jorge Navarro, en el CUA, Héroes y Mártires del CUA. Tenemos todo esto para el día lunes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.